Bye, mi gente, y bienvenido a otro show de Rubén Contigo, directamente desde la Division, el corazón de la comunidad puertorriqueña, enfrente de una tienda, un comerciante llevado años sirviendo y entreteniendo nuestra gente en la música, vendiendo instrumentos de cuanta cosa, cosas de Puerto Rico, se llama Lily's Record Shop. Antes que nada, quiero avisarle que este programa es pagado por la administración de Tito, que está corriendo para presidente de la Casa Puertorriqueña. Bueno, usted lo conoce como Tito, su nombre es Ángel, y esta noche lo vamos a tener. No solamente a él, pero muchas personas que van a estar enfrente de nuestras cámaras, que estamos seteados aquí bien bonito, para traerle un proyecto de primera clase. Nuestro tema de hoy es para contestar las preguntas suyas, poner claro las dudas suyas sobre la Casa Puertorriqueña. Y sinceramente, ustedes van a ver y escuchar personas que han estado dentro de la administración, personas que están postulándose para la Casa Puertorriqueña, y traerle, sin mentira ninguna y no aguantando nada, de lo que está sucediendo. Y es triste, mi gente, decirle que estamos en una situación crisis, en un crisis que tarde o temprano nos tenemos que salir, porque tarde o temprano la comunidad puertorriqueña se tiene que unir. Y el próximo domingo son las elecciones, y ustedes tienen que decidir con quién ustedes van a votar. Nuestros puertorriqueños están ahora en luto porque estamos perdiendo nuestra casa puertorriqueña. Sí, ¿verdad? El banco ya se lo va a llevar ya mismo, y sinceramente nuestra gente tiene que saber la verdad. So, no se me vayan para ningún lado. Vamos a regresar dentro de un ratito, tomando un poquito de café, y traerle la primera persona que va a estar aquí delante de las cámaras, digo, para ustedes en este gran canal, Canal 25.